Muchachos, buenas tardes. Vamos a ver esta hermosa vista desde aquí, desde Mayagüez, Puerto Rico. Muchachos, bienvenido a la guaguita de Chubito Valle, el nene de Don Nelo y Doña Tomasa. Miren qué hermosa vista estamos presenciando desde este punto. Esa es la bahía de Aguadilla. No hace mucho yo los traje por aquí, era de noche, y quise compartir un ratito aquel día. Hoy pues los traigo de día para que vean esta linda vista de esta bahía aquí en Mayagüez. Esto es cerca, viene siendo la parte arriba de las atuneras, el maní. Ese poste siempre me molesta, yo no sé por qué no lo quitan de ahí. Juega, Villar. Gente, son la una y cuarenta. Por eso vamos a verle un video que quizá tenga alguna interferencia con mucha luz, ¿verdad? La claridad en el dash que hace que se refleje, pero pues contra eso no podemos hacer mucho. Pues entonces, ya vieron esto, pues vamos a seguir. Esto aquí es, como lo he dicho ya más de una vez, esto es un paraíso. La gente que tiene su casita aquí, esto es un lugar donde no, ¿verdad? No hay mucho tráfico. Así que imagínense que usted viene para su casita y tiene un 99% de que nada le va a molestar. Deja ver si desde aquí se puede ver algo más. Algo más de lo que vimos allí. Aquí hay unos apartamentitos, parece que son de alquiler. De aquí no se ve mucho porque está el portón ahí. Y pues nada, no vamos a bajarnos, gente. Todavía estoy un poquito resentido de la cintura. Y me tomé una pastilla hace una hora después que comí. Y me dio sueño. Me estacioné allí en el estacionamiento de Home Depot. Y me puse a escuchar música casi. Yo diría que dormí como 15 minutos. Me quedé suspenso. Suspenso. Así que si me venden una casita de estas, la compro, Chubito Paquetero. Esto es Bahía del Rey aquí. Bahía del Rey, juega bien. Vamos a seguir por aquí, a dar una vuelta por aquí cerca de Mayagüez. Nos vamos rápido porque hoy es víspera de la comida de Thanksgiving. Entonces está todo el mundo en la calle comprando lo último, ¿verdad?
y preparándose para el Viernes Negro. Y entonces yo debo salir de aquí antes que me cojan los tapones, porque estoy, como les digo, estoy incómodo, con esa espalda incómoda. Y uno lo que quiere es estar en la casa, cómodo también, tratando de ponerme un poquito de hielo. Yo por no venir aquí a Veterano, para que no me sigan dando más medicamentos, pues me he dejado así, prácticamente curándome yo por mi propia cuenta. Estoy comiendo un cantito de hielo, gente. Vamos a mojarme la garganta. Bueno, ya aquí vamos a salir al llamado almacén navideño, que no es otra cosa que una... Es un negocio, un almacén de cosas de Navidad. Yo nunca en mi vida he entrado ahí. Y sería interesante entrar, ¿verdad? Deja ver cómo es eso por ahí dentro. A ver si puedo entrar con la cámara. A ver si puedo cruzar aquí. Vamos a ver. Chubito, pon el carro donde no te le dé sol. Juega bien. Bueno, gente, entré y por donde entré, por aquí salgo. Yo pensé que eso era enorme, pero es una tienda normal. Quizás tiene, pues, muchos artículos, que todo es Navidad, pero de ahí en fuera, pues, no es algo que yo no haya visto antes. Así que, habiendo dicho eso, me retiro. Y seguimos por aquí, por la avenida Clemente de aquí de Mayagüez. Vamos a dar una vuelta por Trastalleres. Es que no puedo meterme al pueblo de Mayagüez. Es un día malísimo. Y yo, aprovechando que estoy por acá, pues hago este videíto cariño para ustedes. Aquí a mi derecha es la comunidad El Seco. El Seco en Mayagüez. Mayagüez, Puerto Rico. La isla del encanto.
el sol que está haciendo. Yo casi ni veo con el resplandor que me produce en la vista, ¿verdad? Vamos a hacer una izquierda aquí. Seguirle haciendo disparate, Chubito. Chubito disparatero. Te quiero. Aquí está el faro de Pedro. Pedro y el faro. Juega billar. Bueno, gente, vamos a entrar. Esto que ven aquí en la carretera, lo pueden observar. Por aquí eran los rieles. Los rieles, cuando todo esto eran almacenes antes, y entonces la mercancía, pues me imagino que el tren cuando la traía, había uno, los vagones los metían acá adentro para descargarlo, y los rieles todavía están, los dejaron así visibles para, ¿verdad?, para no borrar toda esa historia. Yo creo que esta es la avenida. Deja ver dónde yo puedo leer eso. No estoy seguro cuál es esta calle, ¿verdad? Esta avenida. Yo creo que esta es la McKinley. La McKinley. Esta sí puede ser. A menos que le hayan cambiado el nombre, ¿verdad? Y quiero saludar, ya que es de aquí, mi amigo Don Salvador Rubén Diodonet, el gran sultán de Mayagüez, que es de aquí al ladito. Don Salvador Rubén estudió aquí en una escuela por aquí cerca. Algo aquí, un momento, gente, y así saludo Luz Fernández allá y a Choco en Orlando, Zuli López y Shaley, saludos Juan Rosado, Yeyo Ramírez, Jorge Sustache, saludos. Denis Colón, allá en Humacao, el pastor Denis Colón. Saludos, mi hermano. Mirna y Manuel, allá en Carolina del Norte. Héctor Paulino, en la República Dominicana. Carlos León, David y Silvia. Saludos, María Mercado, Alex Pavón, Edwin, saludo Edwin, Chippy y Guille, que Edwin es de aquí de Mayagüez también. Don Constantino Love, saludo Tino. Aquí tengo un escrito que me envió Don Constantino, lo voy a leer. Lo editó una amiga. Así que lo voy a leer. Lo escribió Don Constantino y lo editó una
amiga de nosotros. Y el escrito dice como sigue: qué linda sorpresa me has dado, yo que tanto tiempo te he esperado, y mi pedido se ha concedido para compartir en este día tan sagrado. Te he esperado con muchas ansias compartir este día, acción de gracias. Bendecir, dar gracias por los alimentos, también recordar a todos los nuestros. Es un acto de amor y bendición, de unión, celebrar con alegría y que Dios nos cubra de protección, dar gracias a Dios y a la Virgen María. Que el ambiente se colme de algarabía, marcando la época de Navidad junto al Creador y también la Virgen María, Jesús y la Virgen de la Alta Gracia. Por Don Constantino Love. Así que, Tino, muy bonito has escrito. Muchas gracias. Aquí Don Tino llamándome. Y yo estoy haciendo un video. Pues Tino me acaba de llamar. Y yo acabando de leer su escrito. Así que Don Tino, cuídate. Me llama en otra ocasión. Sí, es que estoy por Mayagüez. Y aproveché para leer su escrito. Así que muchas gracias y saludo a su familia, a Don Basilio Love. Bueno, gente, quiero saludar a Héctor Leslie, que está en su cumpleaños. Creo que cumplió año el día 20, pero eso yo no lo vi hasta ayer, así que le voy a cantar el Happy Birthday atrasado. Héctor, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Héctor. Happy Birthday to you. Feliz, feliz en su día. Amiguito, que Dios le bendiga y que reine la paz en su día y que cumplas muchos más. ¡Felicidades, Héctor! ¡Merry Christmas, everyone! Saludo para Héctor Ujaque. Dice, vi en la página que le dieron 25 mil por firmar en ese tiempo. Eso fue verdad, Héctor. Sí, 25 mil le dieron. Así que le dieron bastante porque antes no pagaban tanto. A Willy Hernández, estamos hablando del pelotero aguadeño que falleció, perdió, ¿verdad? Perdió la batalla contra un montón de condiciones que tenía, como lo era la diabetes, el corazón. Acuérdate que cuando te da diabetes, también se el corazón se afecta la vista, se afecta los pulmones. Bueno, es un desastre. Yo se lo digo porque pues yo perdí a mi hermano con una condición similar, ¿verdad? Aquí tenemos la escuela David Faragut. Está por ahí sin ventana y nada. Parece que la están remodelando. Parece que el municipio la está remodelando. Yo tanto tiempo pasando por aquí no me percataba de esa escuela. Y yo trabajé aquí. No, o sea, no me recordaba.
Siempre miro para el correo y nunca miro para ahí. Ay, Dios mío. Este Chubito. Esto es Chubito, la changa maximina. Y a ver si puedo sacar el teléfono de aquí para que vean. Aquí está la que era la escuela, la David. La David Faragot. Y aquí, miren, aquí es el correo de Mayagüez. Aquí yo cogí los exámenes para ingresar al ejército en el 1972. En este edificio, más o menos donde está esa ventana, era donde estaba el reclutador del ejército, ¿verdad? Del Army. El sargento López, me recuerdo como ahora. Y aquí pues la escuela, no sé qué están haciendo o qué van a hacer, porque no veo un letrero que le diga, pero esta era la escuela, la David Faragut. Juega Villar. Y por aquí caminaba don Salvador Rubén Diodonet, el sultán. El sultán se crió por aquí atrás. Por aquí hay una farmacia. La farmacia Cundo Rovira. Pues por ahí, más o menos, en una de esas calles por ahí se crió don Salvador Rubén. Por aquí atrás es la Rubén. Aquí está la vetusta farmacia Cundo Rovira. Una farmacia vetusta. De muchos. Una farmacia bien vieja, bien vieja. Voy a tirarle una foto por si acaso la puedo también usar. Don Cundo Rovira. Ya yo estuve ahí y hablé con el dueño y todo. Aquí tenemos la antigua escuela Hosto. Ahí parece que están. Van a hacer. Aparentemente dice nuevo complejo de servicios integrados de edad preescolar. Qué bueno. Ah, pues. Eso es como un Head Start. Y ya lo están preparando. Por lo menos le van a sacar provecho, ¿verdad? Y eso nos alegramos, porque eso estaba perdido. Así que la gente que estudiaron por aquí, para que vean por dónde caminaban en aquellos tiempos. Aquí está el Instituto de Cultura Puertorriqueña de Mayagüez. Y aquí está el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Para que puedan leer eso, lo pueden detener cuando ustedes quieran y lo pueden leer con calma, si yo no tengo que leerlo. La antigua Casa Urrutia pertenece a una franja de 5 estructuras en la calle Ramos Antonini, conocida como las Casas Los Oficiales Españoles. Su propósito era albergar a personal del ejército español destacado en el antiguo cuartel militar, y así sigue. Y lo leo completo. Si estuviera mejor de la espalda, miren, por ahí estuviera yo caminando ahora mismo, porque se presta para caminar por aquí, pero estamos heridos todavía, pero pues, seguir recuperando poco a poco. Entonces pues ya de aquí pues
doy la vuelta con la guagua por ahí, sigo para Aguada, porque hoy el tapón que me espera no es de amigo. Hace viento. Aquí estamos llegando a la farmacia de Don Cundo. Una farmacia que tiene más de, qué sé yo, un fracatán de años. Buenas, ¿todo bien? ¿Cómo está Don Cundo? ¿Bien? Ahí en la pelea. Qué bueno, cuídese. Alegro verle. ¿Cuántos años tiene la farmacia? 73 nada más. 73 años, sin parar. Ok, qué bueno. Me alegro verle. 25 más que tuvo mi papá en la esquina, son 98 nomás. 98 años de farmacia, la familia Rovira. Qué bueno. Cuídate, bien. 98 años, me dice, de farmacia, porque el papá de él la tuvo primero en otro lugar. Escuela David Faragut. Juega bien. Estoy aquí caminando con el teléfono en la mano, gente. No usé el fotuto porque es un video corto. O sea, es una parada corta. Ya en otra ocasión caminaré por aquí, si Dios quiere. Me cuidan, seguimos. Saludos Luis Flores, saludos Luis Flores. Y saludo a Ada Rosado, a Excel Pérez y a Carmen Torres. Isidro Patiño en Ecuador. También a José Colón. Saludos Joe. Ada Feliciano. Miguel Sanoguel, saludos Miguel. A Baguetti, saludos Baguette. Carmen Morales, la única mujer que come pana con aguacate. A Mauri Vázquez, Constantino Love, Albert Suárez, José Varela, Roberto Vadillo, juega Villal. Y Robert Rivera, tranquilo Robert, Aguado te pone flores. Leo Muñiz, Nilda Torres, saludos Nilda Torres. María Mercado y María Rivera, Sarita y Papo allá en Chicago. Eugene Fernández, Roberto Ginés, Héctor González y por último, vamos a ver quién es el último, damas y caballeros. Vamos a ver el ganador, lo es Luis Antonio Cancel, que se lleva una taquilla de cortesía para ver la obra Chuito y sus niños aquí en el Teatro Yagüez de Mayagüez. ¡Juega Villal! ¡Ay, Dios mío! Ese tipo está loco por el carajo. ¡Juega Villal! Chuito, lo suave, mal criado. Bueno, gente, si sigo derecho, vamos a llegar a la Plaza Colón, pero no quisiera llegar allá, quisiera cortar. Vamos a ver si hay algún trecho para regresar por donde entré. Cosa de no coger los tapones porque, wow, ya sé lo que me espera. I know what is going on. I know what is going to wait for me. Juega Villal, Chuito, your English is so bad. Aquí estamos en la esquina
calle Ramón, calle de la Candelaria, esta es la Candelaria, y la esquina, la Candelaria con la esquina, vamos a ver, la Betances, la Emeterio Betances. Vamos a seguir. Ya perdí el break de bajar por ahí. Ay, Dios mío, este chubito no hace caso. Este chubito es another thing, otra cosa. Venga, ya. Saludo para mi amigo el doctor allá en Las Vegas, Nevada. Don Wilfredo, doctor Wilfredo Morales. Y aprovecho también para saludar a Wilfredo Charneco, allá en Brooklyn, Nueva York. Saludo, Wilfred. Saludo a Melvin Muñiz, allá en Moca, y a su mamá, que también ven estos videos de Chubito. Igualmente, saludos a Melvin Hidalgo. Hace tiempo que no lo saludaba. Melvin Hidalgo, allá en el barrio Las Marías de Moca. Las Marías por dentro. Saludos, Melvin. Aquí tenemos la cabra tostá. En la esquina de la cabra tostá. Esa cabra está más tostá que Chubito. Juega, bella. Saludo a los muchachos allá en la marqueta de Georgie y la marqueta Hernández, allí en la esquina con la calle Guamá. Saludos para esa gente y para los clientes, ¿verdad? Que son, que hoy día son clientes de ellos, antes fueron mis clientes. En su mayoría siempre iban allí a mi negocio a darse la cerveza bien fría, congelada, que yo las tenía allí en y estaba bien pendiente a eso. Yo tenía esa nevera, que cerveza que sacaban del freezer, cerveza que reemplazaba, y siempre las tenía vestida de como decían, de novio. Allí iba mi cuñado, que Dios lo tenga en los cielos. Un hombre excepcional, un tipo bueno, buena gente de verdad. Mi cuñado Willy, que en paz descanse. Iba allí a darse religiosamente 4 o 5 cervezas todos los días antes de ir a su casa a almorzar. Y mi cuñado Willy, que bastante buena gente que era, lo quería, lo apreciaba más que si fuera un propio hermano, así como se lo digo. Y eso es mucho decir. Un hombre que se casó con mi hermana falleció, y él siempre se mantuvo en casa con nosotros, cuanta fiesta había. Luego se enamoró y la nueva compañera siempre, pues, la mantuvo, ¿verdad? Unida a la familia de nosotros acá. Y no echamos, ¿verdad? Echamos de menos a nuestra hermana, obviamente, pero esa muchacha la reemplazó muy buena gente también. Saludo para Angelillas, saludo Orlando y Yolanda, Saúl Rodríguez, Carmen J, Orlando, de Pastor Denis Colón, María Mercado, vamos a seguir, a Sustacha ya lo saludé. Ya así mismo terminamos este videito. Yo estoy aquí y nadie me toca bocina, sea la M.
Chubito, no te duermas, te quiero. Bueno, gente, estamos ahora, vamos a cruzar por aquí, por esta parte de Mayagüez. Creo que esto, por aquí salgo a Tras Talleres. Eso quiere decir detrás de los talleres. Juega, Villar. Es como decir la trastienda, que quiere decir detrás de la tienda. Bueno, gente, vamos ahora a buscar por dónde salir. Por dónde salir. Esto aquí, pues, en su mayoría son casas de hospedaje. Casas de hospedaje. Y aquí, pues, también está la villa colegial, que me imagino que esto es una escuela de, ¿verdad?, de niños, de niño preescolar. Vamos a ver qué es esto aquí. Yo sé que esto es Tras Talleres, pero vamos a pasar la cámara por esta parte para que la gente no diga nada. Ahí le pregunté a un señor, yo estaba seguro que era Tras Talleres, pero para estar más seguro todavía. Entonces, aquí pues salimos y terminamos este contenido. Mire para allá, ya se acabó lo que quedaba. Espero, ¿verdad? Espero con el dedito para arriba, como dice Fran allá en Agrocentro López. Con el dedito para arriba, porque para abajo, para otro lado. Fran López, te quiero. Saludos. Allá en Cruce de Aguada, Fran López, Agrocentro López. El que más barato vende. Y el que mejor servicio le presta. Todo relacionado al ganado. Allí lo espera Fran López, empleados y familia. Ya pues de aquí en adelante esto es una recta y nos vamos por ahí para abajo. Y la M al que nos pare. La M. La M quiere decir... La M quiere decir la M de María. De Miriam, de Mabel, juega Villal. Ya, si se cae el video, pues ya por lo menos hemos grabado bastante. Y este es el videito que le tengo esta noche. Recuerden, gente, vamos a dar mucho like. Háganme ese regalo de Thanksgiving. Hágame ese regalo de Thanksgiving con el dedito para arriba todo el tiempo, porque para abajo no. Para abajo usted le da y le da para otro lado. Para arriba que. Saludos a mis amigos allá en Chicago, Illinois. Saludos. La gente allá de Nueva York. De Carolina del Norte, Willy. Saludos, Williams. Y saludos, Sonia, allá en Carolina del Norte. Que también allá en Carolina del Norte, Vázquez y su esposa, y también a Vázquez de allá de Cruces de Aguada en Orlando, Florida.
a Gran Choco, también Choco, saludos en Orlando. A don Jaime Collazo Class, don Jaime, recibí su chavito para enviarle el teléfono, que no tenía que hacerlo. Yo como quiera se lo ofrecí. Usted no me tiene que dar nada. Recuerde, para eso somos amigos, a cambio de nada. Así que tan pronto lo borre completo, se lo hago llegar. Y tengo otro por allí que si lo voy a probar, si está bueno, también lo borramos y se lo envío. Trato de enviarle a los dos. Es que son teléfonos que uno los desecha y con el tiempo uno no sabe ni qué tienen. Ese es el caso de ese segundo teléfono que le hablo. Estamos por el Maní, gente. Vamos por el Maní de Mayagüez. Estoy haciendo, vamos a decir, estoy cortando entre comillas, cortando. Porque es más lejos, pero es menos tráfico y por tanto pues avanzo quizá un poco más. Esta es la avenida José González Clemente. Y ya pues, gente, en cualquier momento terminamos el video. Como siempre les pido el dedito para arriba, que es lo único que... Con eso que ustedes me pagan, con el dedito up, para arriba. Ya llevamos 40 y algo de minutos, 43. Y vamos a darle como 5 minutos más. Y ahí terminamos. Y agradecido como siempre, este es su amigo, el hijo de Don Nelo, de Doña Tomasa Jesús, Chuito Valle. Saludo a mi amigo mi amigo Caros, yo siempre le digo el Guare. Ellos eran unos hermanos que eran gemelos y los tres se quedaron Guare, a pesar de que solamente Guare eran más que dos, pero nada, eso de cariño, ¿verdad? A Guare y a su esposa y a su hija también, su hija periodista del periódico Primera Hora, y también fue periodista del Nuevo Día. Aquí está el parque de aquí del Maní. Iguana, juega bellal. Después le piso el jabo, dicen que uno es malo, ¿verdad? Y ella,
cruzando, dándose puesto. No respetan los carros, no respetan. Saludo a mis amigos allá, a los amigos hermanos Medrano de Montemar de Aguada. Allí, Giorgi, Chente, todo ese combo. Saludos. Chubito, te vas a meter mal. Ave María, tú es verdad que tú eres la changa Massimina. Tú eres la changa Massimina. ¿Qué pasa? Después dice que no eres tú, que es otro. Juega a billar. Ya al llegar a la carretera número 2, mi gente, terminamos el videito, así que siempre dándole las gracias. Y ahora empiezan estos días libres para que me le den muchos likes a todos esos videos. A ver si completamos. A ver si completamos para echar a coger el chubito móvil. Él corre, pero tiene el aire que no sirve completo. Hay que reemplazarlo con todo. Y pues nada, estoy tratando de hacerlo con los chavos de YouTube. Pero eso sí, lo único que les pido es con los likes. No me tienen que enviar nada. Like y por ahí para abajo, que lo demás aparece. Que la del mismo palo. Miren el tapón que tengo aquí. Ay, 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 ay. Pues gente, me despido entonces. Será hasta la próxima. Chao.